Vamos a darnos un capricho. ¿Os apetece? ¿Qué os parece una crema montada de chocolate blanco y queso? Oh, la verdad es que hay que decirlo así porque es un poco excitante. Venga, que os digo los ingredientes que se hacen en un momento. Fijaos qué sencillez. 320 gramos de queso crema, 385 gramos de nata, 180 gramos de chocolate, una buena cucharada de miel y ramita de canela. Y luego rematamos la jugada. ¡Qué sencillez! Frambuesas, barquillitos de chocolate que nos lleven a nuestra infancia, ralladura de limón y menta fresca. ¡Chispún! Vais a ver qué pedazo de postre. Esto es espectacular, porque es que además no tiene pérdida, que se suele decir. Vamos a poner a infusionar, lo primero de todo, por acá, la nata. Nata para montar, como siempre. Además, es que luego vamos a montar. Esto que vamos a hacer se llama crema montada. ¿Y en qué se diferencia de la nata montada sin más? En que la crema montada primero hierve y luego se monta. Y la textura que tiene es completamente diferente. Vale, dejamos que levante el hervor e infusionamos con una ramita de canela tal cual, entera. Vale, perfecto. Por aquí, mientras tanto, chocolate blanco. Siempre lo digo, el chocolate blanco poco tiene de chocolate, salvo la manteca. De hecho, cierras los ojos y si está derretido te puedes confundir con la leche condensada tranquilamente, porque el chocolate blanco es básicamente leche en polvo, azúcar, manteca de cacao. Eso es lo que sería. Da una textura maravillosa, es muy laminero, no es para comer todos los días, ni mucho menos, pero si te quieres dar un capricho un día, te recomiendo que hagas este postre. Diréis, oye, qué empalagoso, chocolate blanco y encima miel. La cantidad de chocolate blanco es muy moderada para lo que hemos puesto de nata y de queso crema, y una cucharadita de miel va a dar textura más que otra cosa y un pelín de dulzura, pero nada más. Muy bien, ponemos por aquí el chocolate blanco. Ahora que eso ya empieza a coger caloret, ponemos la cucharadita de miel. Mira, 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 mira. Hipnótico, ¿eh? Hipnótico, amigos, ¿no os parece? Ponemos por aquí una buena miel aragonesa y dejamos que se diluya con la nata. Hay que estar atentos. Si habéis puesto el fuego a tope, mal asunto, porque como no te quedes así todo el rato, se te va a salir y vas a blasfemar, que os conozco. Vas a soltar un juramento y no es necesario. Entonces lo que tenemos que hacer es, una vez más, poner un fuego moderado, y la vida no son todo prisas. Dejamos pasar 10 minutitos y vamos a empezar a ver un burbujeo. Ponemos un plato y volvemos para hacer esa trufa de chocolate blanco, que en realidad es lo que es. Acercaos, acercaos. Esto ya burbujea. Bueno, de hecho, si no llego a levantar el plato, se me sale y tenemos aquí una toma falsa maravillosa. Madre mía, me he querido hacer el guayón y me he pasado de listo una vez más. Bueno, pues tenemos el punto perfecto. Ha estado con el plato tapadito durante 5 minutos, a ese hervor que casi se sale. Hay que estar un poco más vivo que lo que yo he estado. Pero al final hemos conseguido lo que queríamos. Y ahora pasamos por un colador y vertemos directamente recién hervida sobre el chocolate blanco, que se deshace en un plis. Muy bien. ¿Qué tenemos además que introducir aquí? Pues el queso crema, un queso crema de los de toda la vida. Venga, Cataclán, 320 gramos de queso crema, que le va a dar una textura y un saborcito muy rico. Chocolate blanco y queso crema se llevan a las mil maravillas. Y ahora con cuidado, vamos dándole caña a la batidora hasta que no haya ni un tropezón, ni de queso crema ni de chocolate blanco. Después tendremos que dejar enfriar. Las cosas no se montan calientes. No, las claras sí que pueden montarse calientes, pero la nata al contrario. Entonces, trituramos, dejamos enfriar, arranco, ¿eh? Estoy ahí en la salida del Gran Premio, y entonces sí que remontamos. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería una sopa de chocolate blanco y queso crema. Estaría muy rica y podríamos tomarla a cucharadas con otras cosas, con más tropezones quizá, o como salsa para un bizcocho, pero tened en cuenta que si ponemos a montar esto en la montadora, sea de mano, sea como rita automática, lo que vamos a tener es una mousse, va a montar y vamos a tener una crema montada, y eso va a ser increíble. Para mi gusto, todavía mejor, con esa textura. Bueno, le daremos la vuelta y no se caerá, o casi. Vale, vamos a ponerla por aquí, en la montadora, y muy fría. La hemos dejado de enfriar. Primera temperatura ambiente, pues no sé, hasta que ya pierde un poco el calor más fuerte, y después
Vamos a ver si atino, es que me da muy mala gana desaprovechar ni una gotita de esto. Creo que luego pasaré el dedo. Además de la lengua pastelera, pasaré el dedo cocinero, que es este de aquí. Muy bien, pues dejamos ahí. Ahora pondré a montar, pero antes de hacer ruido, lo que voy a hacer es explicaros con qué vamos a acompañar esta auténtica maravilla. Tenemos ralladura de limón, frambuesitas, como las frambuesas tienen ese punto ácido con el chocolate blanco, van a las mil maravillas, aligeran, tienen un contraste y aparte lo cookies que quedan. O sea que si queréis instagramear unas frambuesas siempre ayudan. Y luego tenemos aquí uno de mis vicios secretos, que son estos maravillosos turulos de chocolate. Fijaos qué cosica más rica. Esto lo picas, así están muy buenos, tal cual. Pero dan mucho juego para hacer cosas con ellos y son muy viejunos. Ya casi, no sé, no, yo no los veo mucho en las casas. Están muy ricos si el chocolate que los recubre es bueno, y en este caso es así. Los puedes rellenar y puedes hacer unos canelones dulces muy originales, ¿verdad? Para una cosita así divertida con críos. O puedes, simplemente la galleta que va dentro es una galleta de barquillo y es una galleta, para mi gusto, inigualable. Crujiente, con un sabor muy especial. Entonces lo que voy a hacer es un pequeño crimen. Como no había barquillos planos, de estos de forma de triángulo, pues he cogido barquillos así, enrollados. Y entonces vamos a picarlos y vamos a poner estos deliciosos tropezones encima de nuestra crema montada de chocolate, ¿vale? Esto es. Por ahí vamos. Muy bien. Con estos dos, vale. Y ahora sí que vamos a hacer un poquito de ruido. Le cuesta un poco más montar que a la nata, porque claro, lleva más peso. Lleva el queso crema, lleva un calentón de la nata, pero no os preocupéis, que os prometo que esto al final monta y de qué manera. Así que empezamos a una velocidad moderada, vamos subiendo, más que nada porque si empiezas de golpe a veces tienes aquí la fiesta del chocolate. Así que vamos poquito a poco y aún te voy a decir más. Teniendo un protector como este, se lo pongo y aquí paz y después gloria, gloria fuertes. Aterrizamos. Podéis dejarlo semi-montado, que así será más ligero, o montado del todo. A mí me gusta un poquito menos que montado, porque de esa forma, pues eso, queda más cremosico. Mirad, qué auténtica maravilla. O sea, que al final monta, no desfallezcáis. A mano, complicado. Es una mezcla muy pesada como para montar la mano. Pero si tenéis un robot bien de mano, bien como este, va a funcionar. Saltamos la tentación. Iba a darle un lametón ahora mismo a esto, pero no, me contengo. Nos debemos a los telespectadores. Y fijaos lo que ha pasado. Mientras estábamos montando esto, digo, mira, voy a probar con un cuchillico de sierra y vamos a intentar, en vez de picar los barquillos, vamos a intentar cortarlos. Hijo, salen perfectos. Salen como una especie, algunos se rompen un poco, pero si haces sierra despacito, pues fijaos, salen así unos canutillos la mar de graciosos. Entonces, en vez de ponerle el picadito, que por supuesto lo aprovecharé para cualquier otro plato, no os preocupéis que eso no se va a desaprovechar, lo que vamos a hacer es ponerle esos canutillos. Y va a quedar todavía más instagrameable y mucho más cookie. Vamos a poner en nuestro plato la crema montada. Así, a cholón. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué cosica más linda y más preciosa! Cogemos a continuación y vamos a poner todos estos canutillos mágicos de chocolate. Mira, qué cosita más graciosa y más linda. Uy. Vale, no solo eso. Vamos a poner encima de cada canutillo una frambuesita, tal que así, que está quedando la mar de cookie. Ven para aquí, que esta tiene una ramita, pues esta me la quedo yo. Esta por aquí. Y esta por acá. Perfecto. Además, ralladura de un limón, que hay que lavar previamente, y a conciencia, cuando rayemos limones o naranjas, acordaos, limpiemos todo. Que no sabéis dónde han estado. Ponemos por acá la ralladura. Generosa. Muy bien. Y rematamos la jugada con unos brotecitos de nuestra menta fresca de maceta, que da un gustico. Es que te sientes además como el padre Mundina. No cuesta nada. Mentita por aquí. Mira que se aguanta. Perfecto. Otra por acá. ¿Se me caerá? ¿Vosotros qué creéis? Pues no, toma ya, lección de humildad. Y esta por acá. Lo tenemos. Qué tontadica de postre. Y qué mágico que es, ¿no? Y es que luego encima te lo comes y se combinan texturas. Os hago una demostración rápida porque es que veo que no entendéis nada. Cogéis cucharadita de crema montada.
canutillo. Le ponemos una frambuesa encima. Le ponemos un poquito de ralladura de limón. Y también, yo no me privo de nada, para que veáis que el verdecito por el que dirán también tiene su aquel en el sabor, ponemos una hojita de menta. Y ahora sí, imaginaos que esto es una cucharada del plato, a la boca que va. Recordad, crema montada de chocolate blanco y queso con frambuesas y canutillos. ¡Mmm!